Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Juan Schaizer, diputado independiente y reconocido patriota, ha lanzado duras críticas contra el gobierno de Gabriel Boric, a quien acusa de ser el principal responsable de la grave crisis de seguridad que atraviesa Chile. En una reciente intervención en su programa en vivo, Schaizer se dirigió directamente al tema de la seguridad, describiéndola como completamente arruinada por la gestión desastrosa de Boric y su alianza con el Partido Comunista. Según Schaizer, la política de fronteras abiertas promovida por el gobierno ha permitido la entrada indiscriminada de personas al país sin un control efectivo, lo que ha agravado la situación de inseguridad en diversas regiones de Chile. Esta situación, sostiene Schaizer, ha sido el resultado de una combinación de negligencia y una clara falta de compromiso por parte de la administración de Boric, que parece más interesada en impulsar su agenda ideológica que en proteger a los ciudadanos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Hay que reinstaurar la pena de muerte. La pena de muerte para los asesinos de carabineros, para empezar. De carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas, o de fiscales, o de jueces, para empezar. Este es el mismo gobierno que dice que hay calle segura y todo el tema, ¿ya? Que en las RUF quería entonces la regla de uso de la fuerza, quería que entonces se utilizasen de manera segregada, es decir, de una manera para la gente normal, de otra manera para los indígenas, de otra manera para los homosexuales. Cuando ellos hablan de seguridad o de que les interesa el tema, mienten. Olvidamos quizás que los antepasados políticos de este gobierno bajo Allende tenían a Chile transformado en Colombia. Que en Chile estaban todos los laboratorios de cocaína, que después se fueron a Colombia, hasta el 73. No deberíamos olvidarlo. Vamos a hacer un diagnóstico general, ¿de acuerdo? En primer lugar, nos faltan entre 30 y 40% de carabineros para lo que era la planta que estaba diseñada para el año 94 o algo así. Ha aumentado la población en por lo menos 3 o 4 millones. ¿De acuerdo? Eso significa que esa planta debió haber aumentado un 20%. Deberíamos tener en este momento 80.000 carabineros. Tenemos, con suerte, en este momento 60.000, 60 y algo mil, de los cuales el 15 al 20% están con todo tipo de licencias médicas. Calculen. Si llegamos a tener 40.000 en servicio, es mucho. Y dado que los turnos son como son, entonces tenemos al mismo tiempo quizás 10.000 carabineros sirviendo. Y no todos ellos en labores de calle, sino que muchos de ellos haciendo notificaciones o haciendo tareas administrativas, etc. Es decir, pongámosle que tenemos 6.000 carabineros al mismo tiempo en la calle. Eso es un carabinero por cada 3.000 habitantes. Esa es una de las razones por las cuales Chile ha perdido el control sobre sus poblaciones y sobre sus calles. Uno en 3.000 habitantes. Debería ser uno en 1.000. Como máximo. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto. A pesar de estar tan debilitado, Carabineros sigue deteniendo criminales. Pero no hay espacio carcelario para meter preso a los criminales. Nos faltan por lo menos 50.000 espacios carcelarios. 50.000. Y este gobierno viene a proponer, la única oferta de nuevo espacio carcelario es una cárcel de alta seguridad que quieren construir en Santiago. Ahora el ministro Cordero salió a decirle que sí, sí iban a construir esa cárcel. Pero resulta que la cárcel de alta seguridad que ya existe en Santiago está ocupada solamente al 20%, al 25%. Es decir, 75% de las plazas en la cárcel de alta seguridad de Santiago no están siendo ocupadas. ¿Por qué proponen entonces la creación de una cárcel de alta seguridad en Santiago? No se entiende. Siendo que tú necesitas muchísimas cárceles, otras cárceles, más cárceles para poder segregar a la población penal también entre aquellos que son primerizos, de aquellos que ya son avezados, de los que son narcotraficantes, de... Ustedes me entienden. Pero no existe ningún programa para desatar o para realmente empezar a construir rápido mucho espacio carcelario. Eso es algo que tiene que hacerse sí, ahora ya. Otro punto,
el aumento de la conscripción. Tú tienes que aumentar la conscripción porque la conscripción es la base esencial del reclutamiento de buenos carabineros posteriormente. No puede ser que tengamos 7.000 conscriptos. Necesitamos aumentar la cantidad de conscriptos a por lo menos 20.000. Por lo menos. Y estoy siendo muy, muy, muy bajito en mi cifra. Entre otras cosas por un tema también de defensa. Porque Perú está entrenando 50.000 conscriptos por año, lo cual le da en 10 años una reserva de 500.000, mientras nosotros con 7.000 tenemos apenas 70.000 conscriptos en reserva. O sea, soldados en reserva. Y eso con suerte, si es que la reserva funcionase. Pues no está funcionando tampoco. ¿Ya? Entonces, y esa base de conscripción sirve entonces también para aumentar el reclutamiento para carabineros. Y ahí entro con carabineros. Hay que mejorar las condiciones salariales de carabineros, hay que mejorar las condiciones de vivienda de carabineros, hay que mejorar las la institucionalidad interna de carabineros, hay que proteger a carabineros de fiscales y jueces que ya sabemos cómo actúan, y tenemos que aumentar el número de reclutamientos. Y para aumentar el número de reclutamientos, tú tienes que abrir más plazas para el reclutamiento. O sea, no puede ser que nosotros estemos solamente reemplazando a quienes se van de baja. ¿Por qué? Porque estamos con un déficit brutal de carabineros. Otro elemento esencial es liberar a carabineros de todas las tareas que no le corresponden institucionalmente, que tienen que ver con temas administrativos, donde tiene que andar ayudando al resto de las instituciones del Estado, entre otros también al Poder Judicial, que tiene su propia policía judicial, tiene sus propios receptores judiciales y que pueden ir a notificar. Que no tiene por qué estar permanentemente reclamando o exigiendo respaldo de carabineros para realizar ese tipo de gestiones. Lo otro, en la medida en que tú tienes muchas medidas cautelares de prisión domiciliaria, por ejemplo, tú dedicas muchísimos carabineros a andar revisando las medidas cautelares o las medidas de cumplimiento alternativo de pena. Eso tiene que ser revisado. ¿Cuánta gente termina con prisión domiciliaria aunque hayan cometido delito, o digámoslo así, con medida cautelar el arresto domiciliario, aunque hayan cometido o sean personas consideradas muy peligrosas, entre otras cosas porque no hay espacio carcelario, se encuentra con la cuestión, se va mordiendo? El sistema, bueno, y las fronteras, o tú cierras las fronteras, otra cuestión es incontrolable. Cerrar las fronteras, controlar los puertos, más escáner de container, más control ahí. Otra cosa, otra tarea de la cual hay que liberar a carabineros e investigaciones, que están los dos dedicados a eso en este momento y están dedicando cientos de funcionarios a ello, es el tema de andar controlando a los propietarios legales de armas. Eso antes lo hacía el ejército. No tiene por qué hacerlo carabineros y no tiene por qué hacerlo investigaciones. ¿De acuerdo? Y respecto de las personas con antecedentes penales que se encuentren en Chile, que sean de origen extranjero, tienen que mantenerse detenidos hasta el momento que abandonen voluntariamente el país o puedan ser expulsados. Eso significa, si se tienen que quedar 20 años en la cárcel, se quedan 20 años en la cárcel, a menos que salgan voluntariamente de otro país. Pero no podemos tenerlos circulando. Una persona extranjera detenida en Chile por la comisión de un delito que no tiene domicilio conocido no puede recibir ningún tipo de pena alternativa. Punto. Y sigamos con el tema de las penas. Hay que reinstaurar la pena de muerte. La pena de muerte para los asesinos de carabineros, para empezar. De carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas, o de fiscales, o de jueces, para empezar. Y después vamos viendo también la pena de muerte para los pedófilos y la pena de muerte para los narcotraficantes, etcétera. Porque es o eso o perdemos el país. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en este momento para hacer todo esto? Y muchos de ustedes dirán, bueno, oye viejo, pero tú eres parlamentario, ¿por qué no impulsas todo esto? Bueno, en materia de pena de muerte ya es impulsado parcialmente una modificación legal. ¿Eh? Que hasta el momento se darán cuenta de que no hay mucha agua en la piscina para impulsarla en el Congreso. Bueno, digamos que eso queda ahí. Todo el resto irroga gasto. Todo el resto requiere de gasto fiscal. Eso significa que todo el resto es iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Cómo? O sea, es decir, los parlamentarios no pueden impulsarlo a través de proyectos de ley.
Y el presidente Boric no quiere impulsarlo. De hecho, les voy a decir más. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo gobierno que dice que hay calle segura y todo el tema, ya que en las RUF quería entonces la regla de uso de la fuerza, quería que entonces se utilizasen de manera segregada, es decir, de una manera para la gente normal, de otra manera para los indígenas, de otra manera para los homosexuales, con perspectiva de género y puras estupideces de ese tipo. Este gobierno ha hecho lo imposible por hacerle sabotaje a la seguridad en Chile a través de la regla de uso de la fuerza. Pero no solamente ahí. ¿Dónde están los reclutamientos que yo he demandado, yo y otros parlamentarios hemos demandado en el Congreso? El aumento de dotaciones. No hay. Este gobierno se ha dedicado a contratar a decenas de miles de personas para la administración pública, pero ni uno extra para las Fuerzas Armadas y de orden. Cuando ellos hablan de seguridad o de que les interesa el tema, mienten. Mienten, porque a ti te interesa un tema y tú efectivamente empiezas a colocar recursos en ese tema. Y recursos de verdad. No como la tonterita que andaba diciendo ahí, me va a disculpar el general director de Carabineros, ¿no? Que entonces a Carabineros nunca lo habían tratado tan bien como bajo este gobierno. Mentira, y él lo sabe. Porque los presupuestos otorgados fueron en pesos y no fueron ni siquiera, con suerte, cubrieron la inflación. Entonces, este gobierno no ha hecho nada. Por las fuerzas de orden y de seguridad. Aparte de efectivamente, sí, reemplazaron vehículos. Los mismos vehículos que ellos quemaron para el 1810. ¿Ah? Los mismos vehículos que ellos quemaron para el 1810. Ese ha sido entonces la acción de este gobierno en materia de seguridad. En materia de frontera, ahí andaba la ministra toda probando unos parlantes en el norte, pero a la hora de entregarle facultades a los soldados o carabineros para impedir por la fuerza, si es necesario, el ingreso de ilegales a nuestro país, cero. Cero. No. Este tema, damas y caballeros, ya no da para más. No da para más la mentira sistemática de este gobierno. Para muestra un botón. ¿Cuántas veces ha ingresado entonces la fuerza policial durante este gobierno a Temucuicui? Nada. Interesante. Cada vez más armas, cada vez más sicarios, cada vez más narcos circulando. ¿Ya? ¿A cuánta gente efectivamente han metido presos más? Y bueno, y por otro lado, ¿de qué te sirve meter presos a decenas de miles si mantienes la frontera abierta para que sigan entrando decenas de miles? Este es el gobierno, el señor subsecretario Monsalve, este es el gobierno que al principio de la administración decía que en Chile no estaba operando el tren de Aragua, ¿se acuerdan? Yo les pregunto, bueno, ¿por qué decía eso si todo el mundo sabía que eso no era cierto? A esto súmale que la gente que está entrando ya en Chile no encuentra trabajo, no encuentra vivienda, no encuentra nada, pues si Chile ya no tiene nada que ofrecer. ¿A qué se dedica esa gente? ¿Quién les ofrece redes de seguridad? Las mafias. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esta gente se ponga los pantalones? ¿Ya? Que sea la guagua, por ejemplo, de Camila Vallejo, la víctima de algo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que a un ministro le secuestran un hijo? ¿O que, no sé, qué tiene que pasar para que aquí se empiecen a tomar las cosas en serio? ¿O es que efectivamente no les interesa mayormente? ¿Por qué? Porque la izquierda latinoamericana, y les voy a decir esto francamente, históricamente ha estado del lado del narco, ya ha cooperado con el narco, ha trabajado con el narco, como el Partido Comunista Chileno por lo demás, con la FARC, o ahí andaban con sus banderitas del Ejército de Liberación Nacional, también del ELN. Olvidamos quizás que los antepasados políticos de este gobierno bajo Allende tenían a Chile transformado en Colombia, que en Chile estaban todos los laboratorios de cocaína, que después se fueron a Colombia. ¿Hasta el 73? No deberíamos olvidarlo. No deberíamos olvidarlo, damas y caballeros, porque ahí hay un nexo permanente entre los distintos gobiernos que son respaldados por ciertas fuerzas políticas de izquierda en este país y el narco, y las narcodictaduras, y el narcotráfico, y el tráfico de blancas, y el tráfico de todo tipo, y todo tipo de delitos. Estamos hablando de La Habana, Cuba, que durante mucho tiempo fue y probablemente es un hub de distribución de drogas,
estamos hablando de Venezuela ahora. No sé en qué situación se encuentra Colombia. Pero no es ninguna novedad. Al presidente de México, AMLO, al expresidente AMLO de México, lo tenían asociado. Él tenía, ¿cuál era su política con los narcos? Abrazos, no balazos. No nos equivoquemos, damas y caballeros, respecto de quiénes son qué en materia del narcotráfico y cuál es el respaldo político que recibe el narcotráfico. No solamente de la izquierda, por lo demás, pero la izquierda es muchísimo más evidente porque es institucional. Probablemente haya gente de derecha también metida en ese sucio negocio, ¿ya? Pero el respaldo, cuanto menos, no es institucional, que yo sepa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es lo que se ha hecho siempre. A problemas a la antigua hay que aplicar soluciones a la antigua. Si tienen que colgar los delincuentes, los asesinos, los violadores, desde el cogote, del cogote hasta morir en la plaza pública, tendrá que ser así. Porque al que hay que respaldar, al que hay que defender, al que hay que protegerle los derechos humanos es al ciudadano honesto. No al delincuente. Al delincuente condenado estamos hablando. Porque existe la presunción de inocencia. Y si las sanciones tienen que ser draconianas, tendrán que ser draconianas. Y si tenemos que reinvertir y despachar la plata que se requiere para seguridad, a seguridad tendrá que hacerse. Y podemos empezar por eliminar toda la plata que se está destinando entonces a tratamientos de cambio de sexo. ¿Ah? O a cuestiones de género, todas esas estupideces que nos cuestan cientos de millones de dólares. A cerrar el Ministerio de la Mujer para que haya más carabineros para proteger a las mujeres. ¿Mm? A fusionar ministerios. A disminuir la cantidad de personal administrativo en todos lados y tener más personal del Estado en las calles, de uniforme. Si es necesario hacerlo así, se tendrá que hacer así. La pregunta es, bueno, ¿va a querer el pueblo de Chile o no? ¿Van a respaldar una política de este tipo o no? ¿Van a respaldar un cambio de eje en esta materia o no? Eso se decidirá en las elecciones. Y se decide también a la hora de determinar, bueno, ¿a quién van a respaldar en el camino a las elecciones? Si ustedes creen que hay, o si hay gente que cree que hay otras alternativas más allá de la que estoy presentando yo, ¿ya? Para impulsar este camino, perfecto. Pero yo creo que hasta el momento los más coherentes en esta materia somos los nacional libertarios. Los más duros, los más coherentes. Y a nosotros sí que les puedo asegurar una cosa, no nos va a temblar la mano. Ni con la delincuencia de los narcos, ni la de los tratantes de blanca, ni de los corruptos que están en el Ejecutivo, o en el Legislativo, o en el Judicial. No tiene por qué. Porque es eso o nos hundimos todos. O nos hundimos todos, damas y caballeros. Yo voy a salir de este cargo, como digo, presidente del cargo, como presidente, siendo, sé, persona de clase media. No más, no menos. No tengo fortuna, no tengo propiedad. Pero lo que sí me quiero llevar es la satisfacción del trabajo bien hecho. Y si eso significa que después voy a tener que estar enfrentando tribunales durante 30 años, bueno, será. Pero se va a haber hecho la pega. Y espero que entonces, en algún momento, poder mirar para atrás y decir, ¿sabes qué más? Aquí le salvamos la vida a miles de chilenos y a miles de también de extranjeros decentes que viven junto con nosotros. Y le hicimos la vida imposible al delincuente, al criminal, al corrupto, al fraude político. ¿Es eso, damas y caballeros, o nos vamos a hundir? Y nuevamente, para eso necesitamos también una economía que empiece a echar, que empiece a funcionar. Necesitamos un sistema educacional que vuelva a entregar valores. Necesitamos potenciar a la familia como lugar de contención y socialización de las nuevas generaciones. Tenemos que premiar a las madres que se preocupan por los niños y les entregan valores. Tenemos que repotenciar a las iglesias. Tenemos que repotenciar a las iglesias, porque sin una estructura valórica importante, el Estado es absolutamente incapaz de mantener el orden si no es con un sistema totalitario. Y no queremos un sistema totalitario. Queremos que la gente no cometa delitos porque cree en lo más profundo de que es malo.
Kaiser subraya que la falta de control en las fronteras no es el único factor que ha contribuido al deterioro de la seguridad en el país. También denuncia la reducción de los recursos destinados a carabineros y las Fuerzas Armadas, lo que ha debilitado su capacidad para responder efectivamente a la creciente ola de criminalidad. Para Kaiser, uno de los mayores problemas es que los carabineros se sienten desamparados e inseguros bajo un gobierno que, en lugar de respaldarlos, los persigue y cuestiona constantemente. Esta persecución, según Kaiser, ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre los uniformados, lo que a su vez ha llevado a que su trabajo sea menos eficiente y más lento. La falta de apoyo y el constante cuestionamiento a las fuerzas de orden han creado un ambiente donde la criminalidad puede florecer sin mayores obstáculos, resultando en una verdadera crisis de seguridad que afecta a todos los chilenos. Kaiser considera que la desconfianza del gobierno hacia sus propias fuerzas de seguridad es un error garrafal que ha permitido que la situación se descontrole hasta niveles críticos. En su vehemente crítica, Johannes Kaiser no solo responsabiliza a Gabriel Boric por la situación actual, sino que lo describe como un verdadero destructor de la patria. Según Kaiser, Boric y su gobierno no solo han fallado en garantizar la seguridad, sino que han contribuido activamente al caos y la inseguridad que reinan en el país. La falta de un plan coherente para enfrentar la criminalidad, junto con la debilidad en las políticas de inmigración y seguridad, han creado una tormenta perfecta que ha dejado a Chile en una situación precaria. Kaiser concluye que la crisis de seguridad no es un problema aislado, sino el resultado directo de las políticas equivocadas y la falta de liderazgo de Boric, quien, en su opinión, ha demostrado ser incapaz de manejar los desafíos que enfrenta el país. Con esta crítica, Kaiser busca no solo denunciar la gravedad de la situación, sino también movilizar a los ciudadanos para que exijan un cambio urgente en las políticas de seguridad y la restauración del orden en Chile. Para Kaiser, la seguridad del país debe ser una prioridad absoluta, y cualquier gobierno que no lo entienda pone en riesgo el futuro y la estabilidad de la nación. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.